Saludos amigos de Venezolana de Televisión, establecemos el presente contacto en directo cuando son las 10:53 de la noche para compartir información de primera mano con todos ustedes, ya que en la Universidad Bolivariana de Venezuela los líderes estudiantiles desarrollaron estrategias enfocadas en la organización y producción, esto con la finalidad de fortalecer las 7 líneas estratégicas presentadas por el Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro. Veamos cómo se desarrolló esta actividad. La juventud revolucionaria en 11 mesas de trabajo evaluó propuestas para convertir las casas de estudio en un espacio de desarrollo integral de la nación. Hemos recibido a los dirigentes estudiantiles agrupados en la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, legítimos dirigentes, presidentes de federaciones de centros universitarios, de centros de estudiantes, consejeros universitarios, que a lo largo y ancho del país se han reunido para debatir sus temas fundamentales. Kennedy Morales, presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, destacó la importancia de fortalecer el sistema educativo del país. Ante las coyunturas se garantiza la educación gratuita y de calidad. Hoy la Federación le ha dicho a nuestro ministro César Trompi, al ministro Pedro Infante, a la compañera Robert Zapoleo, al compañero Nicolás Ernesto, las realidades del sector universitario. El tema transporte, el tema comedor, el tema beca, le decimos al pueblo venezolano, a usted estudiante venezolano, en la fila de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, se han alcanzado algunos acuerdos, se han alcanzado algunas soluciones a todo este tema. A su vez, el secretario de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que además de la tarea política, las propuestas estudiantiles también deben ir enfocadas en el tema económico. Ustedes se fijaron las 7 líneas estratégicas como tarea política, pero para la tarea económica, ¿qué digo yo? Una propuesta para que la debatan ustedes. Fijémonos la agenda de los 15 motores de la revolución que el presidente ha dictado desde hace más de 4 años. El motor agroalimentario, el motor industrial, el petrolero, el científico, el motor de construcción y vivienda. Todos los motores, y en cada motor identifiquemos personas, ingenieros, arquitectos, urbanistas, matemáticos, que nos permitan apoyar a la revolución desde esa área. Y le llegamos al presidente: presidente, tome, aquí están estos nombres, y estoy seguro que el presidente nos va a poner al frente de cada una de esas batallas por la reconstrucción y la recuperación económica del país. En esta actividad, el presidente Nicolás Maduro, vía telefónica, giró instrucciones claves para el sector estudiantil del país. Muy pendiente, estaba chateando ahorita con el ministro César Trompis, muy pendiente de sus planteamientos. Es muy importante, al lado de las banderas revolucionarias, al lado de la educación y la formación política, ideológica, de la educación en valores, del espíritu revolucionario, de la energía revolucionaria, tener una gran capacidad para gobernar bien, para resolver, para atender los problemas, para conseguirle soluciones innovadoras a los problemas que, bueno, siempre se presentan. Buscarle soluciones y el gobierno tener una mayor eficiencia, Trompis, para tener el mapa de problemas y soluciones claro. Estoy bien informado de los temas que ustedes han traído, las reivindicaciones fundamentales, y me comprometo plenamente a entrarle de frente para que las resolvamos de la mejor manera y lo más rápido posible. Sé que hay muchos temas, los temas de poner las universidades bonitas. Trompi, reúnete mañana mismo con la compañera Jacqueline Faría, presidenta de la Misión Venezuela Bella, con el ministro Paredes, con ellos dos, y me haces un plan para entrarle duro con la Misión Venezuela Bella a todas las universidades de manera progresiva. Primera orden, pues anoten ahí, tomen nota para que cumplamos. Igualmente yo
yo sé el tema que tiene que ver con el transporte. Ahí se combinan dos cosas: la falta de mantenimiento eficiente, efectivo, a tiempo de los autobuses, y en algunos casos la falta de repuestos producto del bloqueo. Pero podemos resolver y debemos resolver. Eso no es muy caro, Trump, pero podemos entrarle ya, vale. Yo quiero resolver ese tema. Hay un cementerio de autobuses en las universidades, vamos a recuperarlo. Vamos a recuperarlo. Y con los autobuses que estamos ensamblando, cumplir el tema de la ruta universitaria, de la ruta estudiantil. Vamos a entrarle poco a poco. Poco a poco se va lejos. Con poco hacemos mucho. Hacemos y avanzamos. Hoy arreglamos un autobús, mañana otro. Cuando damos cuenta, llevamos 100, 200, 300. Y de la flota nueva que estamos haciendo ahora, bueno, apartamos un grupo, 20, 30% para los estudiantes. Es un tema que tenemos que tener en el mapa permanente. Yo te puedo dar una divisa, unos petros, lo puedo dar y tú, bueno, te mueves. Te mueve, anótalo ahí. Entendido, presidente. Así que hay que avanzar también en recuperar el tema de las becas, porque las becas se volvieron sal y agua, no sirven para nada las becas que damos. Hay que ver, vale, cómo hacemos con las becas. Una solución para repotenciar las becas y mantenerlas repotenciadas, que no se nos difieran, no se nos retrasen con la batalla de la inflación que tenemos, y la vamos a ganar, pero mientras le ganamos la batalla a la hiperinflación inducida, a la guerra económica, tenemos que mantener la defensa de las becas para nuestros estudiantes. Son reivindicaciones importantes. Tenemos que mejorar la calidad de las bibliotecas. No puede faltar el internet a ninguna universidad con todos los aparaticos que hay ahora para poner internet. No, hombre, tenemos que tener servicio para que las bibliotecas de verdad funcionen, atraigan a los estudiantes y tengan su apoyo. Bibliotecas virtuales, enriquecerlas. Yo sé que, bueno, usted hace un gran esfuerzo, muchachos, de liderazgo. Es muy importante que ustedes sean líderes de toda esa generación que se está levantando. Líderes, líderes. Y para ser líderes, bueno, hay que tener las ideas claras. Hay que estar al frente. Hay que estar conectado con el sentimiento y el pensamiento de la juventud estudiantil. Hay que estar en actividad permanente. Hay que ganar la batalla en las redes sociales todos los días con creatividad. Hay que tener, Trump, y tú eres joven también. Sí, señor presidente. Y ustedes, todo el equipo de Roberta, de Nico, de todo, el equipo de la juventud. Hay que ganar la batalla en las redes. Con la verdad, con la razón y con la creatividad. La super creatividad con los youtubers. En todas las universidades debería haber youtubers muy creativos nuestros que ganen la batalla diaria con la estética, con el ingenio, con la innovación. Tienen que plantearse ustedes como generación ganar la batalla de la verdad, la hegemonía cultural, política, ideológica, estética, ganar esa batalla. La derecha activa mucha cuestión para distraer, para confundir, para reproducir los antivalores. Ustedes saben los antivalores, ¿no? De la droga, de la pornografía, de las estupideces, de lo banal. Bueno, nosotros tenemos que ser gente muy innovadora, muy alegre, muy colorida. Tenemos que ser los campeones mundiales de la alegría, del baile, de la rumba, del colorido, de la verdad. Nuestros dirigentes y líderes deben ser
los mejores cantantes, cantores, compositores, poetas, los mejores bailadores, bailarines, bailarinas, los mejores músicos. Tenemos que ir a la vanguardia de la alegría, de la cultura, de la estética, de la identidad. No se puede vincular nuestros líderes al aburrimiento, a la burocracia, a lo fastidioso, ¿no? Los muchachos deben saber que nuestros líderes van en la cabeza de todo, de la lucha de las reivindicaciones, de la lucha por la alegría y de la conciencia, los valores, la ideología, la fuerza patriótica revolucionaria. Bueno, por último, muchachos, sé que están dando paso a ustedes para organizar las milicias estudiantiles universitarias. Cuenten con todo el apoyo para que ustedes tengan la organización miliciana, la formación militar, el acceso a los fusiles para defender la patria con las armas en el combate que nos toque, cuando nos toque. Y que se sepa que la juventud universitaria está dispuesta al combate con las armas en la mano. Máxima moral revolucionaria y combativa. Y frente al imperialismo y la derecha, seguir demostrando que nosotros somos superiores en lo moral, en lo espiritual, en lo político. Seguir construyendo un poderoso sistema universitario, mejorando la calidad del contenido de todas las carreras universitarias. Hay que darle y elevar el nivel científico, técnico, tecnológico, formar los mejores profesionales, los mejores científicos, los mejores técnicos del mundo entero, y no estoy exagerando, del mundo entero. Formarnos para las prioridades, las prioridades de producir alimentos, la prioridad del desarrollo industrial, la prioridad de la salud pública, la prioridad de la educación pública, la prioridad de la construcción de vivienda. Las prioridades del país necesitan los mejores profesionales. Esa idea se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a meterle el coco, vamos a meterle, ¿vale? Para mejorar las carreras que se ofertan en las universidades, para mejorar el contenido y la calidad educativa y académica y científica. Dentro de unos años van a ser los profesionales que van a estar al frente de la economía, de la sociedad, de la política y del Estado. Son ustedes, y la revolución les va a garantizar que ustedes tengan todo el poder político para que puedan desarrollar el bagaje de conocimiento que están adquiriendo. Ustedes son la generación de oro que definió el comandante Hugo Chávez. Ustedes son la máxima expresión de esa generación de oro. Así que bueno, a elevar la calidad del sistema educativo. Son muchas tareas, pero estamos preparados para asumirlas. Queremos asumirlas. Las vamos a asumir. Y vamos a seguir avanzando. Los estudiantes ratificaron su compromiso con la revolución bolivariana bajo la consigna "Se lucha así, con el estudio, el trabajo y el fusil". Julio Riobó, La Noticia.